4. Luego, los microcrustáceos son tragados por los peces. Y es en el interior del aparato digestivo de los peces que el procercoide se convierte en pleurocercoide, que es la forma infectante y que podríamos encontrar cuando comemos el famoso cevichito en lugares de dudosa procedencia o de dudosa condición. Pregunta de examen. ¿El tipo de larva es pleurocercoide? La respuesta es Diphyllobotrum latum. El caso de Tenia saginata y Tenia solium es el cisticerco. ¿Cómo es el cuadro clínico de Diphyllobotriasis? El cuadro clínico va a destacar como casi todas las infecciones por parásitos intestinales: dolor abdominal difuso, tipo visceral, mal localizado y que está acompañado de diarrea crónica. Diarrea crónica generalmente de tipo no inflamatorio, sin moco, sin sangre, sin pujo, sin tenesmo. Diarrea crónica de tipo no inflamatorio orgánica. Un dato característico también de esta difilobotriasis es que los pacientes van a desarrollar mala absorción intestinal, van a desarrollar deficiencia de vitamina B12 y eso va a llevar a un cuadro de anemia megaloblástica. Pregunta de examen. ¿Cuál de los parásitos con más frecuencia produce anemia megaloblástica? La respuesta es Diphyllobotriasis, debido a mala absorción. También, como la mayoría de casos de infección por parásitos intestinales, puede ser asintomático. Es en forma general, cuando vemos los parásitos intestinales, lo más frecuente es que la forma clínica sea asintomática. Luego, ya cuando dan síntomas, habrá dolor abdominal y diarrea crónica. ¿Por qué la anemia megaloblástica? Tienen este cuadrito las causas de anemia megaloblástica, que puede ser carencial. La anemia megaloblástica, saben, es por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. En este caso nos interesa la deficiencia de vitamina B12, también conocido con el nombre de cobalamina. Puede ser carencial, falta vitamina O, falta olla, o puede ser por mala absorción. Y mala absorción por liberación defectuosa de B12 y del alimento. ¿Y por qué se libera inadecuadamente la vitamina B12 del alimento? Porque falta ácido en estados de gastritis crónica atrófica, cuando el paciente ha sufrido gastrectomía parcial o cuando se usa el mal uso de los antisecretores para cualquier dispepsia. Como ya he mencionado anteriormente, se está indicando antisecretores potentes como los inhibidores de la bomba de protones, lo cual no se debe hacer. Luego, producción insuficiente de factor intrínseco por anemia perniciosa, por gastrectomía total o de causa congénita. Y llegamos al punto que nos interesa y donde tiene relación con el Diphyllobotrium: enfermedad del ileum terminal, el Sprue tropical, la resección intestinal, tuberculosis, linfoma. Tuberculosis linfoma es la enfermedad del ileum terminal. Pero en el grupo de los factores que compiten con el B12, ahí vamos a encontrar al filobotrio. En el grupo de los esteroides y también algunos fármacos. ¿Por qué entonces, en resumen, el filobotrio puede llevar a anemia megaloblástica? Es por deficiencia de vitamina B12. ¿Por qué hay deficiencia de vitamina B12? Porque el filobotrio compite en el ileum terminal con la B12, con la absorción de la vitamina B12. Los síntomas de la anemia megaloblástica, aquí un cuadrito resumen, que el cuadro de anemia megaloblástica va a estar acompañando a la infección por Diphyllobotrium. El paciente tiene síntomas clásicos de anemia. Hay palidez progresiva, palidez de piel y mucosas, astenia, el paciente quiere dormir nada más, hay fatiga fácil, dificulta hacer sus actividades cotidianas. Pero además de la anemia, vamos a encontrar que tiene ictericia. Y ictericia se puede encontrar una ictericia de tipo indirecto por eritropoyesis ineficaz. Luego hay síntomas digestivos y síntomas neurológicos. En cuanto a los síntomas digestivos, va de un cuadro de una simple dispepsia, glositis a nivel de la boca, y la lengua está roja, diarrea crónica, y esto lleva a pérdida de peso por mala absorción,
alteración del sistema nervioso a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Sistema nervioso periférico va a quejarse de parestesias, sensación de hormigueo, calambre. También hay compromiso del sistema nervioso central, donde el paciente tiene dificultad para la coordinación, una marcha inadecuada por ataxia, pero de tipo propio septivo. Alteración de la memoria, que puede ser progresiva, y lo que es peor, puede llevar también un cuadro de demencia. Todo esto por deficiencia de vitamina B12. Las complicaciones, como había mencionado, una de las complicaciones donde está la cabeza de filobotrium es la obstrucción intestinal. Luego también puede producir colangitis y colecistitis cuando hay obstrucción debido a la presencia de los proglótides. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay que identificar a los huevecillos o los proglótides en las heces. Y es clave también el criterio epidemiológico, la ingesta de pescado crudo, o también podría ser de pescado frito, cuando se ha cocinado mal el pescado. Tratamiento de difilobotriasis. El antiparasitario de elección es praziquantel. La marca puede ser Elminex. 10 a 20 miligramos por kilo, vía oral, dosis única. Vienen tabletas de 600 miligramos. La alternativa es niclosamida, 2 gramos por día, dosis única. Un dato adicional que se le puede mencionar es que si queremos la eliminación completa del gusano, hay que administrar, puede ser mediante vía endoscópica, hay que administrar en el duodeno una sustancia conocida con nombre de ácido diatrizoico. Otra pregunta de examen de otra fuente. Varón de 25 años, pescador. Consulta por parestesia, anemia y letargia. Si es un pescador, se supone que le encanta comer pescado. Eso es evidente, es por lógica. El paciente varón pescador y tiene síntomas de anemia. Hay parestesias, anemia y letargia. Le toma la hemoglobina y tiene 8.7 gramos por decilitro. Tiene una anemia moderada, tirando para severa. Y un volumen corpuscular medio de 106. El volumen corpuscular medio, el valor normal de 80 a 100 fentolitros. En este caso está aumentado, nos indica que hay una anemia macrocítica, que podría ser megaloblástica. Entonces, ato cabos y digo, paciente pescador que tiene síntomas de anemia, pero anemia megaloblástica, debe tener una enfermedad parasitaria. ¿Qué enfermedad parasitaria? Debe ser un cesto, una tenia. ¿Qué tenia? Difilobotrium, que es el que con más frecuencia va a ocasionar anemia megaloblástica. La causa de la infestación más probable es Difilobotrium latum. Y considerando el criterio epidemiológico, no hay, las otras tenias no entran en el diagnóstico diferencial. Por último, para recordar, tenemos que recordar la clínica. ¿Cómo es la clínica de filobrotiasis? Lo más frecuente que sea asintomático. Da cuando da síntomas, dolor abdominal difuso, o puede estar localizado también en epigastrio, náuseas y síntomas de anemia megaloblástica. Ya saben, síntomas digestivos, síntomas del sistema nervioso periférico y nivel central. El diagnóstico hay que agilar, hay que visualizar huevecillos o proglótides que tienen formas características. Cuanto al tratamiento, de primera elección es praziquantel, la alternativa niclosamida. El control es como para cualquier parásito intestinal, solo que en este caso hay que tratar de evitar comer pescado crudo o poco cocinado. Ojo, resaltar, también a veces uno piensa que porque está comiendo pescado frito ya no hay riesgo para difilobotriasis, pero también hay que cocinar adecuadamente el pescado. El tratamiento también de las aguas residuales. Y eso sería el repaso sobre difilobotriasis.